La doctora Neme y sus allegados provocaron, agredieron y lesionaron a los uniformados. El comisario general Cirilo Bobadilla habló sobre los incidentes y la detención de la concejala. Respetando los protocolos, continúan las atenciones en el Centro Cívico Municipal número 1. Continúan brindando atención para los servicios de la Jurisdicción 5 en el actual contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia. Nuevo horario del IASEP será desde las 8 y hasta las 14 horas de corrido, tanto en la sede central como también en todos sus anexos, y por la tarde no habrá atención al público, señalaron desde la institución. Paro de colectivos por 48 horas. La UTA resolvió un cese de actividades en todas las seccionales del interior del país por 48 horas. El reclamo principal es el aumento salarial y también se menciona el pedido de vacunas para el sector. Para más información, www.canal23formosa.com.ar